hay nadie. Eso creo. Bien. Sabemos qué pasa. Supresión total de la verdad. No solo en televisión, también tienen los diarios. Es un estado de sitio. Y paranoia. Todos los científicos que conozco están aterrados. O desaparecen, como mi compañero. O cualquier policía que se rehúse a obedecer a los visitantes en todo, según ellos, para mantener el orden. Y ayer se llevaron a otro doctor y a su familia en mi edificio. Pero, ¿por qué quieren arrestar a tantos científicos? Nos ven como una amenaza. Saben que nosotros podríamos detenerlos. No hay forma de detenerlos, son demasiados. No, no. Debe haber una forma. La hay. Organización. Cualquier estructura compleja como nuestros cuerpos, por ejemplo, comienza con algunas células. Estas se reproducen, se expanden y se unen con otras. Es hermoso en biología, Escucha, Brad. Lo siento. Sé que somos muy pocos. Un puñado, pero pueden estar seguros de que no somos los únicos que estamos así. Sé que hay más como nosotros por todo el país, por todo el mundo. No solo nosotros queremos combatir esto. Es cierto. Lo que tenemos que hacer es encontrar a otros que piensen como nosotros. Y luego estos buscarán más y más. Necesitamos equipo de laboratorio y de comunicación. Y un lugar donde ponerlos, un centro. Sí, y debemos averiguar quién está cerca de los visitantes y hacer que colaboren como... ¿Cuál es su nombre? Christine... Walsh. Sí, claro, está dentro del sistema. Tal vez demasiado adentro. Alguien debe hablar con ella. Sí, por supuesto. Yo lo haré. Veré si podemos confiar en ella. ¿Por qué no nos reunimos el jueves por la noche? Perfectamente. Me parece bien. Bien, y todos deben traer por lo menos 4 personas más. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí.